bienvenidos a Lenguaje Rock. El día de hoy tendremos el gran especial del Festival Cordillera. En este festival hay artistas, hay leyendas y por supuesto también hay muchísima diversión. Son dos días del festival, hoy nos encontramos en el primer día donde tendremos presentaciones como los Caifanes, los Felas y por supuesto también Toto la Momposina, quien hará hoy una de sus últimas presentaciones antes de retirarse por completo de la música. También este es uno de los festivales que más está comprometido con el medio ambiente, ya que si podemos ver, todos los emprendimientos que hay dentro de este festival están relacionados, son ecoamigables, son ecofriendly, y también con las entradas a este festival se sembraron diferentes árboles, diferentes especies en el páramo. También estoy aquí con mi compañero David Ruiz, que nos contará más sobre este fabuloso festival. Bueno, realmente para los amantes del rock latinoamericano, para los sonidos latinoamericanos, esto es una fiesta que no se pueden perder. Hoy también vamos a tener a grandes bandas como Molotov, Los Auténticos Decadentes y el cierre del primer día que lo hacen los fabulosos Kailas con la voz de Vicentico. Esto realmente es muy importante porque esto es una fiesta. Es muy importante todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo en este primer día del Festival Cordillera. Acá vemos que la gente ya se está moviendo a los lugares para ver a los artistas que van a tocar ahorita en este primer día del festival. Estamos cerca al Mercadillo Latino, donde podemos ver que venden ropa, venden discos. Así es, y es que aquí en Lenguaje Rock ustedes conocerán cuáles son los emprendimientos que hicieron parte de este festival, por qué son ecoamigables y también cómo con solo una manilla podemos pagar absolutamente todo dentro de este festival. Recordemos también que el día de mañana tendrán excelentes artistas como lo son Conociendo Rusia, Aterciopelados, Maná, Zoe, y también tendremos otros artistas para el día de mañana, ¿cierto, David? Sí, claro que sí, otros artistas como Julieta Venegas, va a estar, como lo decías, Maná, va a estar Zoe, que estuvo en Cali hace unos pocos días, y el gran cierre del festival que lo hace una leyenda del rock latinoamericano como lo es Café Tacuba. Entonces, no se pierdan el Festival Cordillera, todo esto que tiene, todo esto que trae, son dos días realmente impresionantes, lo estamos viviendo y ustedes van a poder ver toda la experiencia en Lenguaje Rock. Así que sigan conectadísimos con todo lo que le tenemos acá en este gran especial que les trae Lenguaje Rock en esta primera edición del Festival Cordillera 2022. Así es, David, así que quédense conectados aquí en Lenguaje Rock. Si ustedes quieren saber un poco más a detalle, los invitamos a nuestras redes sociales. Ahí hay en vivos, entrevistas y todo lo que ustedes necesitan saber sobre este Festival Cordillera. Bienvenidos. Ah.
Seguimos acá en el Festival Cordillera y llegamos aquí al Mercado Latino, donde hemos encontrado un local, el número 61, donde podemos encontrar realmente una rareza de discos. Yo, que soy un coleccionista, estoy aquí encantado, pero la verdad es que tengo que guardar plata, pero realmente uno le da ganas de llevarse todo. Estamos con Rodrigo Duarte, el dueño de la tienda La Roma Ricos. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por asistir al Festival Cordillera. Bueno, Rodrigo, tenés una tienda maravillosa. Yo realmente que amo el rock en español. Estoy viendo aquí unos lujos, por lo menos arriba podemos ver el Rey de Café Tacuba, que eso es, pero de lo raro. Ese disco, ¿en cuánto está ahí? ¿Qué edición es? Contanos. Bueno, en el caso del Rey de Café Tacuba es un disco no oficial, o sea que es un disco no autorizado por la banda. Es un disco doble de color rojo. Se considera una rareza o un bootleg, como también se conoce técnicamente. Ese es un disco que en este momento está en 500 mil pesos, pues por lo mismo raro y todo lo que significa. Pues finalmente la edición original es quizás uno de los discos más buscados en Latinoamérica. La edición original es colombiana y pues puede superar fácilmente los 2 millones de pesos. Entonces digamos que hay ahí como un poco de posibilidades, por así decirlo. Y bueno, también se da también las opciones de que pues más gente lo pueda adquirir, ¿no? Así es, realmente es una rareza, y para la gente que nos está viendo se le recomienda absolutamente comprarlo porque muy pocas veces se ve. También tenemos la nueva edición del episodio sinfónico de Cerati, ese recién llegado, ¿tú ya lo tienes en la tienda? Sí, 14 episodios sinfónicos, hizo parte de la gira del 2001-2002 y se grabó en Ciudad de México. Son 14 canciones, es más amplio que el conocido 11 episodios que fue grabado en Buenos Aires. Este fue grabado en Ciudad de México y sí, es un disco que salió hace muy poco, realmente pues en la edición de vinilo. Y bueno, pues ya lo pueden encontrar en nuestras tiendas físicas y online. Otra de las cosas que estoy viendo es que tenés bastante material de los artistas que están hoy en el, bueno, también de los de ayer, pero hoy en el, hablemos un poco de los que están hoy. Está Maná, acabo de tocar el ruso, Mateo Zubatovich de Conociendo Rusia. Contanos qué otras cositas tenés por ahí. Bueno, pues nosotros regularmente siempre nos preparamos para los festivales, precisamente pensando en los tener títulos de artistas que vayan a participar. Pues la verdad sí logramos justamente tener un stock bastante amplio. El día de hoy, bueno, pues como bien lo mencionabas, pues ya tocó Conociendo Rusia. Acaba de tocar Harden, que es quizás el artista de hip hop con mayor proyección. Es un disco editado por nosotros, por La Roma Records. Verdor es un disco nuestro. Hoy también, aquí también tenemos discos de Aterciopelados, que también toca hoy. Como lo decías, Maná, Café Tacuba. Bueno, creo que Chancha Vía Circuito, creo que también cierra hoy el escenario del Bosque Electrónico. Bueno, y así hemos estado. Zoe también toca hoy. Es decir, tratamos de tener al máximo, Julieta Venegas, tratamos de tener al máximo la mayor cantidad de títulos posibles. Y de los de ayer, pues por supuesto, también, ya todos también los hemos tenido, Fabulosos Kylax, Silverio, el mexicano, que también es un disco editado por La Roma Records, Caifanes, bueno, pues tratamos de complacer a todos un poco, ¿no? ¿Qué te parecen estos espacios en estos festivales donde la gente encuentra sus rarezas y de que siga el coleccionismo por los discos? Porque pues, el de los vinilos ha subido, pero el de los CDs sí realmente va para el piso. Bueno, pues en primer lugar es muy importante que se sigan generando pues estos espacios dentro de los festivales, no solamente porque pues marcas independientes o proyectos en desarrollo pueden empezar a darse a conocer. Digamos que en el caso nuestro, pues que llevamos 8 años en el mercado, pues sigue siendo un escenario idóneo, porque pues estamos hablando de música, nosotros vendemos discos, y creo que eso también no solamente permite que las marcas se expandan, sino que también en el caso de un producto tan específico como los discos de vinilo, pues que la gente siga conociendo o siga sabiendo más bien que los discos nunca desaparecieron, los discos jamás se dejaron de editar, sencillamente entraron todos los formatos digitales y bueno, pues pasó lo que pasó. Y de pronto, un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que los CDs realmente no han desaparecido. Eso creo que hay un poco como a veces hay como una suerte de desinformación al respecto, porque claro, los discos como formato físico son los que mandan, pero los CDs, en todo lado se consiguen CDs, todavía se fabrican muchísimos CDs. A veces se les ve como con cierta indiferencia, como pasó con los discos en su momento, pero para nada. De hecho, los discos, bueno, tienen un valor alto, justamente pues no todo el mundo tiene acceso a eso, y mucha gente todavía consume CDs. O sea, los artistas, la mayoría de artistas nacionales por lo menos, siempre editan mucho en CD.
Lenguaje Rock tiene buena espalda porque esto estaba lleno, pero se sigue llenando, la gente sigue viendo ahí. Por ahí veo el circo, vi de Fito Páez. Bueno, realmente yo estoy que me llevo aquí unos discos, pero se da un billete porque esto del coleccionismo es algo que hay que saber apreciar. Hay discos que no se consiguen, por aquí estoy viendo el Unplugged de Charly García, que también es una rareza. Te agradecemos mucho por habernos abierto este espacio. Y nos encontramos aquí en el Festival Cordillera en Caribia, Artesanías Ancestrales. Y nos encontramos con Gaby. Ella es la encargada de este negocio el día de hoy. Quiero darte la bienvenida al programa Lenguaje Rock y cuéntanos cómo has sentido el festival, cómo has visto la gente, cómo has visto la cultura como tal del Festival Cordillera. Muchas gracias a ustedes, Lenguaje Rock, por tener en cuenta este emprendimiento Caribia, por darle un espacio a este emprendimiento social que lo que quiere rescatar la ancestralidad de nuestros indígenas del Caribe colombiano. Pues el festival ha estado supremamente emocionante con unos artistas de primera línea que han logrado conectar a todo el público con su música y, por supuesto, hablando un poco de lo que somos nosotros como Cordillera. ¿Qué nos puedes contar sobre Caribia? ¿De dónde vienen los productos? ¿Son directamente de la mano de los indígenas o cómo es todo este proceso? Bueno, Caribia es el significado de la suma de dos palabras, Caribe y Uribia. Uribia es la capital indígena de Colombia, el municipio donde reside la población Guayú de La Guajira. Caribia lo que quiere rescatar la ancestralidad de los indígenas. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades. Lo que queremos es volver a su inspiración ancestral. Nosotros no les decimos a los indígenas qué tejer. Lo que queremos es pues que ellos tejan como ancestralmente y como milenariamente han aprendido en su cultura. Por eso cada una de las mochilas que ves acá es única, es excepcional y responde básicamente a su inspiración, al significado de lo que cada uno de los símbolos para ellos es. Bueno, Gaby, también cuéntanos cómo podemos encontrarte si las personas que están aquí en Bogotá, si tienen tienda física, si tienen tiendas de pronto en otras ciudades de Colombia. Bueno, estamos por Instagram en la red Caribia Artesanías y nos encuentran en la tienda multimarca Burnay en el centro comercial El Retiro. Ya saben, pueden encontrar a Caribia y también aquí en Lenguaje Rock. Muchísimas gracias, Gaby, por haber estado con nosotros aquí en el Festival Cordillera. ¿Algo con lo que quieras despedir y decirle precisamente a toda la comunidad? Gracias a ustedes por invitarnos y nada, los esperamos en el stand 16 para que se lleven una bonita pieza de arte hecha por nuestros indígenas del Caribe y que conecten con toda la cultura milenaria que tenemos en este país. Y seguimos aquí en Lenguaje Rock y en este gran especial del Festival Cordillera. Esta canción se llama Dúo Dinámico, es del disco Claro Oscura y es la historia de Héctor Vicente Buitrago y Andrea Echeverri. Héctor Vicente Buitrago es miembro fundador de la banda de hardcore punk La Pestilencia. ¿Sabían o no sabían? Algunos debían saber, porque yo he hecho este cuento siempre. Pero ajá, cuando yo lo conocí era un punk, el único que yo había visto en mi vida, con pantalón de cuadros así apretado, con cadena, con el pelo así tenaz. Pero me encantó, marica, yo me enamoré, pero de una manera violenta y profunda. Así, ¿eso fue hace cuánto? ¿Qué? 22, mentiras de él. Eso fue como 89, imagínense. Eso ya fue hace como 30 y pico de años. Ah, 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 ah
noches, Bogotá. Ya conocía sus amores acelerados, con besos de vasos y rosas atropellados, amores vetados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes. Ya conocía amores secretos e imposibles, pero qué tal si tú y yo hacemos de esto un increíble sur. También tú tienes para escondernos, ponte mis pies para escaparnos, y pues a mí que solo el amor podrá salvarnos. Tan rogando que esos que no se ven, ven y bésame despacio que tu boca se le den. Amame más esos días en que soy menos, como John Coltrane, nena. No, sin gritos, sin iras, sin amores pasados, no me la paso ni una chica me ha dado. Yo quiero estar a tu lado y escribir mi historia, quiero aprender de tu perfil de memoria. Quiero ser tu droga, tu propia anatomía, noches alejo, unos días en sientas alegría. No quiero ser melancolía, ni el rabo, ni ser conmigo, porque no puedo verte con esos ojos. No quiero sin cerrojos, sin trozos de cajón, guardemos los te amo para una gran ocasión. Dame tus pies para escondernos, ponte mis pies para escaparnos, y yo soy solo el amor contra salvarnos. Escapa conmigo luego de asaltar un banco, dame un amor franco, sé mi cómplice, mi despertador, mi fe, la mejor vez que percibe. Llévame de ti al vacío del pecho, déjame pedir perdón por los gritos que otros te han hecho. Sé mi rock and roll, tú moras de mí, dime por qué lloras, sé mi dinamita, quien inspira lo que escribí, mi actriz por mi favorita. A veces mi vida combate en mi vientre, déjame elogiarte la boca y leerte la mente. Un regalo que no miente, no sin reclamos, sin rayas, sin broncas, en la calle, sin dramas, sin dramas. Dame tus manos, deja que te cuides y ya no me sientes más fuerte. No me quites para escondernos, ponte mis pies para escaparnos, y ves que solo el amor podrá salvarnos. Ponte mis pies para escaparnos y besarme. Ya conocí a sus amores volátiles, tiros y más estaciles, tiñidos, filos, sons y frailes. Ya conocí a sus amores acelerados, con besos de pases y roces atropellados. Amores vendados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes. Ya conocí amores secretos e imposibles, pero tú, Cordillera desde la capital de Colombia, y nos encontramos junto a Mono Kike, que ha dado luz a dos nuevos géneros. ¿Cómo son? ¿De qué tratan? Y por supuesto, ¿cómo te fue en la presentación del día de hoy aquí en Cordillera?
Hola, no, pues yo hago neoperreo y tropitrap, es como a lo que yo llamé mi género, mis géneros con los que hago insignia, y nada, me fue una chimba, estuve súper contento, la gente estuvo muy feliz, hicimos la apertura del bosque electrónico. Bueno, Kike, yo quisiera preguntarte, ¿de dónde has tenido esas musas para hacer estos nuevos géneros? Este género pega muy fuerte en la Argentina, no sé si tengas conocimiento de ello, y tú eres un incursionista aquí en este país. Bueno, pues la verdad, yo simplemente como que lo hice muy orgánicamente, la música que empezó a salir, y no, hay muchas musas. Yo creo que una de las musas ha sido pues la desgracia de 4 años de un mal gobierno, una musa también ha sido un amor que se va, una musa también ha sido personas marchando en un país desangrándose. Entonces creo que Monokike tiene como demasiadas musas, musos y muses como para seguir dando flores musicales. Bueno, Kike, hoy también fue ante todo el Festival Cordillera la presentación de tu primer álbum. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sentiste el recibimiento de la gente en este festival? Bueno, no, pues básicamente muy emocionado, la gente se lo gozó mucho. Ya hay gente que se sabe los tracks, que le gusta lo que yo hago y está ahí firme acompañándome. Así hubiesen tremendas bandas, tremendos headliners en el festival. Pero hubo parche, hubo felicidad y nada, realmente sonó muy bien, sonó como me lo imaginaba. ¿Qué te parece, Kike, esta diversidad cultural que tenemos, que hay espacios para todos? No sé por cómo decirlo, pues no solamente son géneros, sino también como nichos de personas que les gustan. No solamente hablamos de la expresión musical, sino artística, ¿no? Porque es muy diferente un artista electrónico a un rockero y todo va como cambiando y va mutando. Entonces me parece muy interesante que esto pase en este festival porque está haciendo crecer más el ecosistema musical como tal en Latinoamérica. Entonces pienso que es pues, maravilloso que exista. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en Lenguaje Rock con nosotros. ¿Cómo te pueden encontrar en las diferentes redes sociales? Y por supuesto, ¿cómo pueden escuchar tu música? Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas como Monokike con Calas 2 y @Monokike en Instagram, en Twitter y en todas las plataformas. Ahí nos vemos, en YouTube también hay mucho contenido. ¡Gracias! Bienvenida raza, a tu ritual, tu ceremonia, tu espacio, tu música, tu lugar, tu universo. Bogotá, Caifanes a tus pies. Que Dios te bendiga hoy y siempre, siempre, siempre. Thank you.
echarle un poco de turbocina al cuerpo. Y bueno, yo creo que para cuando venimos aquí hay que beber lo que se da en la tierra de aquí. Porque yo creo que aquí está el espíritu de Colombia, ¿no? Aquí en este trago. Es, aquí es... Espera, me dejen platicarles, güey. Aquí está la lluvia. Aquí está la tierra, el aire. Aquí está el viento. Y todo Colombia, los suspiros de los campesinos y también sus sueños, aquí están en este trago. Así es que me bebo Colombia, gracias. ¡Salud, chicos! Oh!
están por aquí, ¿va? ¿Más arriba? Ok, listos acá. Muchas gracias, muchachos. También nosotros los amamos. Amamos venir a Colombia. Muchas gracias por traerlos. Llegó el Café Tacuba para que todo el mundo le meta el taconazo como se debe. Siempre en nuestros corazoncitos. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? A veces pienso que tú nunca
hemos llegado a la gran final de este Festival Cordillera. Definitivamente muchas experiencias gastronómicas, de moda y por supuesto musicales se vivieron dentro de este grandioso festival. También cabe anotar que fue todo un éxito, todos los artistas en esta presentación la dieron toda, tuvieron shows únicos y también vamos a ver, David, ¿con qué artistas o qué artista fue el que te sorprendió más de esta noche? Bueno, realmente la expectativa es por ver el gran cierre que va a ser Café Tacuba en próximos minutos. De fondo podemos escuchar a Zoe. Realmente una banda que me impresionó mucho fue Maná, una banda realmente que duró hora y media de éxitos, éxitos tras éxitos y a Fer Olvera se le veía muy contento. ¿Qué piensas tú, Jessica, de estos shows que hemos vivido estos días? Han sido shows demasiado diferentes porque mira que no solo está enfocados en el rock, sino en el rap, en el hip hop y otros tipos de géneros. Y como le hemos dicho, el festival, el hecho de que sea ecoamigable suma muchísimos puntos. Qué chévere que se estén haciendo festivales así en Colombia, tan modernos, tan tecnológicos y por supuesto amigables con el medio ambiente. Eso le da un plus. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué fue lo favorito de este festival para ti? Bueno, realmente la diversidad, ¿no? La diversidad tanto en gastronomía, en música, en ambiente, la gente se veía muy animada. Esto realmente ha sido muy exitoso y es un festival que pinta muy bien para otras ediciones. Esta primera edición yo creo que ha sido un éxito rotundo y realmente la nómina estuvo muy importante. Hay que ver cómo va a ser la segunda edición y qué artistas van a traer porque tienen la vara bastante alta. Así es, esperemos una segunda edición del Festival Cordillera y para los que no vinieron a esta primera edición, le dejamos todos los detalles no solo en el programa, sino también en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como Lenguaje Rock, en YouTube como Lenguaje Rock TV y también búsquenos en TikTok. Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Yo soy Jessica Sánchez y también se va a despedir mi compañero. Bueno, mi nombre es David Ruiz, en cámara y dirección Juan Manuel Triana y desde aquí Lenguaje Rock se despide de ustedes en esta especial edición del Festival Cordillera 2022.